Bueno, luego de este hecho lamentable, se va a realizar una investigación para poder determinar qué fue lo que ocasionó en sí la muerte de estas personas y la afectación grave a otras que ahorita mismo están siendo atendidas por médicos especializados. La ministra de Salud hablaba de que habría insecticida en estas comidas, pero ¿cómo llegaría a darse esto? Bueno, vamos a analizar un poco lo que es el enfoque médico respecto a lo que está ocurriendo todavía en Ayacucho. Vamos a conversar con el ex ministro de Salud, el doctor Albert Salinas, lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Salinas, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Katherine. ¿Cómo está? En principio, lamentar lo ocurrido, la muerte de tantas personas, es un hecho que ciertamente todos los peruanos tenemos que lamentar. Así es, así es. Un poco analizar de lo que más o menos se ha podido decir hasta el momento. En realidad no sabríamos explicarlo por esta intoxicación de tal magnitud. Hemos visto otros casos de intoxicaciones graves que ha generado vómitos, náuseas, convulsiones, dolores corporales, etcétera. ¿Pero a qué punto podría haber llegado esta intoxicación al nivel de haber acabado con la vida de tantas personas? Hay gente que está convulsionando, hay gente que ha perdido el conocimiento. Es una situación bastante crítica. ¿A qué podría responder este hecho? Sí, desde luego. Lo más común que nosotros enfrentamos día a día son intoxicaciones por alimentos en descomposición. Claro. Donde puede haber contaminación por alguna bacteria o por alguna toxina de la bacteria y provoca náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación, dolor abdominal, y ese cuadro se revierte fácilmente con una atención mínima. Sí. Aquí la rapidez y la gravedad de los cuadros nos hace sospechar algún tipo, ya se ha mencionado en los medios, la posibilidad de los alimentos contaminados por un insecticida. Hay algunos que son muy graves, que causan daño al hígado, hepático, y tienen neurotoxicidad, y las personas pueden fácilmente complicarse, convulsionar y llevarlos a la muerte en horas. Igualmente, no es el caso, porque por lo menos no tengo esa información, hay productos también enlatados, en conservas, que pueden tener una toxina que ocasiona parálisis. Wow. Y que las personas dejan de respirar y naturalmente pueden fallecer también en pocas horas. Aquí parece haber sido un producto más regional, de manera que esta posibilidad es más alejada. Y habría que ver cómo estuvieron esos alimentos, de dónde vinieron. Exacto, lo que se sabe es que en realidad no sabemos exactamente quién los habría preparado, pero supuestamente comieron estofado, sopa de mote y chicha, es lo que se conoce hasta el momento. No se sabe, como le digo, quién hizo la preparación de estos alimentos, pero ¿cuáles habrían sido los síntomas presentados antes del desenlace final, que sería la muerte? Generalmente los pacientes tienen intenso dolor abdominal y luego tienen convulsiones y pierden el estado de conciencia y fallecen. Aquí también, en verdad, la investigación nos va a dar muchas luces, porque sería lamentable que por error humano se haya utilizado algún insecticida. Fíjese, a veces en los propios hogares, y esto es una llamada para todos los peruanos en general, guardamos insecticida en recipientes, en botellas de aguas gaseosas, y que después los niños ingieren, o que los utilizamos para preparar alimentos. Sí, se confunden. Eso sería terrible. De manera que es terrible eso. Ojalá que eso no haya pasado. Sería terrible, lamentable para la persona que lamentablemente cometió la falta, el error, ¿verdad? El descuido. El error humano, sería terrible. Pero el error humano. De ser lo que se ha adelantado hasta el momento, que evidentemente se tiene que investigar, de ser insecticida mezclado con estos alimentos, ¿sí produce estos síntomas, sí podría llevarlos a la muerte? Sí, definitivamente sí. Okay. Porque hay algunos tóxicos que causan la muerte rápidamente. Y la otra parte también es un llamado que tenemos que hacernos todos los peruanos respecto a los servicios de salud y la capacidad de respuesta ante temas masivos como estos.
Y yo creo que, si bien es cierto, sabemos la situación de nuestros servicios de salud, creo que esa es una razón más que tenemos que tener todos los peruanos y el gobierno en general para poder mejorar contundentemente estos niveles de atención y que pueda fluir el paciente rápidamente al nivel que lo requiera. Uh-huh. Yo lamentablemente he visto por las noticias personas que han tenido que ser trasladadas en sus propias movilidades, en colectivos, etcétera, lo cual pues resulta bastante lamentable, ¿verdad? Sí, porque la demora, un minuto que se pierda, puede acabar con la vida de una persona. Parece mentira, pero es así. Y lo que ha ocurrido hoy en este caso, como lo reportaban nuestros compañeros que se encuentran en el lugar de los hechos, es que un grupo importante de los afectados fueron atendidos en una posta médica que evidentemente no pudo abastecerse, no tenía además los implementos ni el personal necesario para poder atenderlos, y en este caso de intoxicación crítica la asistencia, doctor, tiene que ser inmediata. Es correcto, y esto pues por eso yo concuerdo con usted y creo que con la opinión pública que tenemos que tomar muy en serio el tema de mejorar sustancialmente los servicios de salud y el sistema que le llamamos prehospitalario. La forma de que los pacientes puedan llegar a los establecimientos a recibir una atención oportuna. Y ahí hemos estado bastante, por lo menos, insuficientes. Ahora, doctor, hay personas fallecidas y sobre ello es muy triste mencionarlo, porque, claro, nadie espera un hecho de esta magnitud. Todas estas personas estaban en un velorio, recordando los mejores momentos de quien falleció, etcétera, y luego pasa esto, es de terror, sinceramente. Así es. ¿Qué podemos hablar de las personas que están afectadas, que ahorita mismo están siendo asistidas? Se han presentado casos de personas que están con convulsiones. La atención realmente tiene que ser inmediata. Esto es lo que están trabajando ya los médicos especializados, porque hay un grupo importante de Lima que ha sido derivado hasta el lugar de los hechos. ¿Cuánta esperanza hay de que estas personas puedan salir vivas de este hecho? Bueno, ciertamente la agresividad del supuesto insecticida tóxico, ¿verdad?, nos hace prever que los esfuerzos pudieran ser insuficientes. Es decir, todavía esperemos que no ocurra ningún deceso más, pero lamentablemente la agresividad del insecticida parece ser que nos va a jugar una mala pasada. Eso va a depender, doctor, de cuánto de este alimento infectado hayan consumido. Sí, en realidad habría que ver qué cantidades y sobre todo qué tipo de insecticida es el que sospechamos que es muy agresivo, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto con nosotros para poder entender un poco más lo que está ocurriendo, analizar el contexto de la forma en la que estas personas han reaccionado ante estos alimentos que hasta el momento se habla de un insecticida. Lo hemos aclarado, esto se tendría que confirmar, pero de ser así, en realidad los síntomas que se están presentando tienen mucha relación. Así que estaremos pendientes de esas investigaciones. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros, doctor Salinas. Vamos a seguir hablando de este tema seguramente a lo largo del día. Lo cierto es que ya los esfuerzos se están concentrando en atender a las personas que están graves y que van a ser derivadas a Arequipa, donde se ha instalado todo un campamento médico para poder atenderlos. Y si no logran restablecerlos en este lugar, en Arequipa, serían ya trasladados a Lima. Esperemos no sea necesario y que puedan salir de este cuadro crítico lo más pronto posible. Ante esta situación